¿O no? Claro que sí. Sí, ¿Sí? el trabajo es en equipo. ¿De acuerdo? Okay. Ok. Este es el good night. No, good night, no. Ya estoy como, ya se me pegó. Good evening, Mírelo, ya me iba how a are decir. you? Good evening, how are you? I hope you are okay. This is the fifth week. And today we are going to review for our exam. Ok, we're going to start. Vamos a comenzar con el equipo 1. Me dicen si quieren vocabulario, unidad 2, 3, 4, 5 y de cuántos puntos. 100, 200, 300, 400 o 500. Odi, Norma, Carla, Deoni. No, pues no, no, lo no. primero. En fácil, profe. En 100, sí. Pero que el vocabulario, unidad 2, 3, 4, 5. Yo, Norma, de, a ver, deje de, ay, de la unidad. Represéntanos bien, Norma, ¿eh? Ahí ya sé, por andar de pronta. La unidad 4 de 500. Ay, No me vayan a echar tierra. No me van a echar tierra si no me la sé. I am an agent of creativity. I create any kind of thing, structure or object. Okay, aquí la palabra clave es agent of creativity. Por eso, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es? ¿De quién están hablando aquí? Ah, Es que no okay. se los puedo traducir porque es Sí, no, no, chiste, no, pero es que no sabía pero qué tenía que hacer, o sea, si leer eso o qué. Tengo que decir no, el estamos. oficio. Exactamente. Okay. Agent of Creativity, create. Designer. Diseñador. Okay. Excelente, designer. Sí. 500 puntos. Muy Team bien, number muy two. Team número dos. Ah, ok. Las preguntas, así como vieron esta estructura, así van a venir algunas preguntas. Bueno, si quieren tomar nota, por ejemplo, designer es una de ellas. Y nomás yo les recomiendo que, por decir, hagan como una, por ejemplo, designer, agent of creativity. Es un agente de la creatividad porque él crea, él diseña. Más que claro que no les, no, o sea, no le iba a poner design, porque pues era lógico, ¿no? ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, si quieren tomar nota, design. Es uno. Siguiente, next. Gaby, Rosy, Alan o Jorge, ¿quién va a participar? Alan. Sí, yo contesto. Aquí estoy. Vocabulario, unidad. Unidad 3 de 500. Ándale. How old are you? Se vale robar. No. Luego, luego. Creo que no, porque aquí se pone el puntaje. Pero ahorita vemos. How old are you? Alan. Gaby, Alan y Jorge pueden contestar también. Y Rosy. Yo, profe. Dígame, Rosy. I am 50 years old. Ok, muy cerquita, pero no No, era la respuesta demonios. correcta. Lo siento. ¿Le podemos dar una oportunidad? ¿Cuál fue su respuesta? No escuché yo. What did you say, 13? Oh, 20 years old?
50. No, eso sí. Nada más, les voy a dar otra oportunidad. Ándele. Okay, sí. Equipo. ¿Quién falta? Jorge. Jorge. Gaby. Yo escogí la pregunta. Muy bien. Eso, ¿cuántos años tiene? ¿Puedo decir lo que significa, profe, o no en español? En este caso no. Okay. No, perdón. ¿Qué fue lo que contestó Rosy? Perdón, estoy pensando en otra cosa. Dijo, I am 50, yourself. Excelente. Estaba pensando en otra pregunta. Yo, ¿sabe qué pensé yo, profe? Yo dije, pues sí contestó bien, a menos de que dijera I have, de que yo tengo. Pensé yo que esa es la respuesta que usted estaba buscando, porque dije, sí contestó bien. Sí. Ok, qué bueno que tocan, qué bueno que está. Yo estaba pensando, perdón, en esta pregunta. How are you? Es muy común confundirla. How old are you? Es cuántos años tienes. How are you? ¿Cómo estás? Okay. Sí, yo también me confundí. Me fui con how are you. Ponga doble puntaje, profe. Muy buena observación. Team number one. Y ambas preguntas son importantes. Odi. De la unidad 4 al de 400. 100, 200, 300 o 400. El de 400, profe. Okay. He works giving news. His job sometimes is dangerous and it is always exciting. ¿Saben cuál es la palabra clave? Pero es el de las noticias, pero no me acuerdo cómo se. No van a decir reporter, porque no es reporter. Porque no, y aparte no lo vimos como reporter. Pesaba no con D, según yo. ¿Con D? No me acuerdo cómo se dice. Carla. ¿Sabes cómo se dice? Espérame, estoy pensando. Ok, excelente. Si alguien del equipo contrario la tiene, puede levantar su mano aquí en la compu. Pues yo estoy, que más o menos dice la pregunta que su trabajo es peligroso, pero es emocionante. Sí. Al mismo tiempo. Así es. Y pues yo tengo dos. Podría ser ingeniero, pero no me creo que sea emocionante. ¿En inglés? Engineer, very good. O core analyst, periodista. Ándale, periodista era la palabra. ¿Cómo se dice periodista en inglés? Journalist, algo así. No. Journalist, excellent. Your es de journal. O journal, sí, bueno, journal de jornada o de diario. Qué raro se dice. Pues, él es el, hace como que el reporte diario, por así decirlo. El journalist. También está el journal, que es como el diario. Ok, excelente.
Continue. Gaby, Rosy, Alan y Jorge. ¿Quién acaba de entrar ahorita? Ya no vi que se movieran los cuadros. Ok, ¿quién? Who's next? Rosy. Actividad 2. Unidad 2, perdón. Okay. 400. Ok. No escuché bien, profe, discúlpeme. No, voy a decir muy fuerte el micrófono. Sí. Y ahorita que vayas a participar, ya lo abre. 100 es igual, 1, 2, 3, 4, 5, solamente le agregamos 100. Okay. J-O-100, 100, 100, 200, 300, 400, and 500. In this case, 400, you need to. I love to the movie theater. Okay. I love watch the movie theater. Okay, Gaby, Alan y Jorge, ¿se quedan con esa respuesta o alguien quiere sugerir algo diferente? Yo la robo. Tranquila, Norma. Easy, Norma, easy. Gaby, Alan, Jorge. Okay, someone else, el equipo. Rosy, ¿se queda con what? Sí. I love what to the movie theater. Muy bien. Sí. Dijo Alan. Okay. Norma, what is the answer? Bueno, creo que sí es. Es watching. Watching. Okay, no. I love going to the movie theater. Yeah. Cuando utilizamos, como en este caso, como el to, entonces I love, o sea, it's going. I love going. Siempre que después, cuando tengamos dos verbos aquí, que también va a venir en su examen, que de hecho es la unidad 2, love, hate, enjoy. I hate waiting. I enjoy eating. Siempre es un verbo con ing. En este caso, ¿cómo es going? Bueno, de hecho, hay una pregunta por ahí. Lleva el to. I love going to the movie theater. Si no tuviera el to, podría ser watching, pero se tendría que hacer I love watching to the movie. No, perdón, no llevaría to. I love watching the movie. ¿Ok? Aparte, movie okay. Theater es un lugar. Good. Continue. Yo, maestro. De 500, Carla. Sí, la de 500, pues. Vamos a ver. Vocabulario, unidad 2 o unidad 5. Unidad 2. At what time does Miss Rodriguez arrive the office? Eso es lo que algo parecido les acabo de explicar. At what time does Miss Rodriguez arrive the office? Si quieren apuntar esa pregunta o si quieren tomar nota, es importante. A ver. Déjeme pensarla, espérame.
¿Y Norman Devani pueden apoyar a su compañera? Vamos a darle tiempo. Muy bien, ok. ¿Dónde está Mr.? ¿Qué hora lleva la señora Rodríguez a la oficina? Es a preposición. Like a preposición. Sí, pero... Es... Prepositions. Ay, no. ¡Ay! ¿A qué hora llega la señora Rodríguez? The office. Is es un verbo. Sí, ese es un verbo. Ay, no la carga. Preposition. Es on. Okay, at what time does Luis Rodríguez arrive on the office? Gale, Rossi, Alan, Jorge. ¿Tienen alguna otra respuesta distinta? Rossi, what do you have? In. Okay. At what time does Ms. Rodriguez arrive to the office? Okay. Era lo que precisamente ahorita les comentaba. Está preguntando que a qué horas llega a la oficina. All right. Como está este at, pues ya cambia. ¿A qué hora llega a la oficina? Sí, lo pensé, profe, pero al momento de escuchar el sonido, como que dije, no, puede ir dos juntas, el tú y el te. Eso también pensé yo, pero también dije, pero no, tú te office no queda. Sí, eso es lo correcto. Es lo que les comentaba ahorita. I love going to the movie theater, porque es una acción que vamos a ir, pero no en futuro, de que sino vamos, o sea, nos movemos hacia ese lugar. Pues aquí también es, ¿a qué hora llega? What time does arrive? O what time does she arrive to the office? O sea, ¿a qué hora llega a la oficina? ¿A what time does the aeroplane arrive to the airport? ¿A qué hora llega el avión? O sea, ¿a qué horas aterriza el avión? ¿Ok? Excellent, very good. Continue. Team number two. Yo, profe. Del de vocabulario. Odi. Ah, sí, sí. Sigue nuestro turno. Sí, cierto. Ok. Gaby o Jorge, ¿quieren participar? ¿Están muy serios? Profe, ¿es vocabulario de 500? Excelente, Jorge. She is responsible for translating a writer's ideas into a character with gesture, accent, body language. She is famous sometimes, it's not necessary to be famous, and works in a television. Keywords, she, and she works in a television, and she is famous. Who is she? ¿Quién es? Who is she? Hello. Yo me la robo. Easy, Odi, easy. Gaby, Rosy, Alan, Jorge. Artist. Artist.
Okay, the artist is in general. Ah, okay. The artist could be a writer, it could be this one, it could be a sculpture, a singer, a musician, a painter, but this is a specific. Oh, artist is the person who works in the art. But in this specific sentence, she works in a television. Normal, easy, normal, easy. So, well, yeah, it's cold, ya está cerca. Gaby, Rosy, Alan, Jorge. Tengo una duda aquí en esto, profe. Nada más puede ser una mujer o puede ser un hombre también. Excelente pregunta. La oración dice she is responsible. Sí, estamos hablando de una mujer. Exacto. Por she. Sí, o sea, sí, ya sé que sí es una mujer la que se está especificando ahí, pero el trabajo no lo puede hacer un hombre. Ahorita les explico por qué. Recuerden, yo les puse por ahí dos imágenes. ¿No? Sí. Profe. Dígame, Jorge. Who is she? Creo que es escritaire. Writer. Writer one. Writer two. Escritores. What is that? Norma y Jody, ¿por quién iban ustedes? Yo iba por manager. Ok. Jody. Yo iba por actriz. Ándele. ¿Quién es Alan? Era el que iba a poner yo también. Excelente, Alan. Actriz. Ok, ¿por qué especifique she? Porque si hubiera dicho he, hubiese sido actor. En el caso de actor y actriz, ahí sí hacemos distinción. A diferencia de manager, designer, engineer, teacher. Pero ahorita no bien, pues, dicho, dicho creo, no, vos, no sé quién había dicho. Sí. Pero yo dije en inglés, no en español. Pero lo dijo en inglés, profe. ¿Quién, Rosy? Sí, lo dijo. Sí. ¿Qué dijo Rosy? Dije actriz. Ah, discúlpeme, no le entendí. Ya, no, por eso me despertó, dije, pues si no es actriz, es manager, porque tiene carácter y así. Ya lo había escrito porque no sabía cómo se pronunciaba, pero dije, y si no es ese, entonces, ¿cuál es? Me dejó dudando a mí también. Sorry, my mistake. I'm so sorry. Ok, cuando dice responsible for translating a writer idea, es responsable de traducir las ideas del escritor. O sea, que le da vida al into a character, le da vida al personaje. Character es personaje, ¿eh? No es carácter. ¿Ok? Y lo hace a través de gestos, acciones, lenguaje corporal. Y bueno, ya para que si no captan la idea aquí, ya con el último. El works in a television. Excellent, Rosy. Excellent, Alan. Continue. Ahora sí, who's next? Van ganando por 100 puntos. Yo quiero el de vocabulario. No se crea, espérate. Sí, el de vocabulario de 400. Excelente.
He work, ah, this is piece of cake. He works in a school teaching classes. Odi? Teacher? Excellent. Teacher. Next. Rosy, Alan, Gaby, Jorge. Ándale, Rosy, anímese. Ya me animé. Unity Pi o Unity Pi, no sé cómo se dice. Unity Pi. Miss Alexa Treviño go to the church every Sundays. Please raise your hand. Normal. Miss Alexa Treviño go to the church every Sundays. Al cabo que ni latino. Okay, I can talk. No puedo hablar. Rosy, come on. Dos. Excellent. Yes. Se dice como en español, Rosy. Dos. Dos. Ah, okay. Does Miss Alexa Treviño go to the church every Sunday? Yes, she does. No. Excellent. Next one. Welcome to the person is coming. I don't know who is he or she. Odi, Norma, Carla, Devani. Devani ya participó. Norma. No, Devani no. Devani, tiene una chancita, Devani, porque participe. Anímate, Devani, al cabo te... hacemos un paro. No, Salvador es Devani, ¿verdad? Sí. Excelente, Devani. Ok, which unit or vocabulary? Sería unidad 2. How much? De 200. Excellent. What is a cardinal number? Just tell me one example. Norma. Devani, Norma wants to help you, right? ¿Sí contesto o se la sabe? No, sí, que responda el nombre. First. No, Norma. Válgame Dios. Cardinal number son los números cardinales, los números comunes. Allá ves, Sodi, ¿por qué no me auxilias? Pues tú te fuiste de otra banca. Yo apenas estaba pensando mi respuesta. Okay. No, pero si se la sabía, dígame, no, compañera, yo la salvo. Yo la ando buscando y tú dijiste luego. Yo la ando buscando también. Tranquilas, easy. Esa es trampa. Don't worry. Ok. No sabías cuál, no me acordaba de la diferencia entre ordinal number y cardinal number, por eso la estaba buscando. Yo lo relacioné. Sí, yo me fui con la finta de cardinal, que era el de fish, el de ordinal, vaya. De primero, segundo y tercero. Ok. Cardinal number es el número común. Pues cardinal empieza con C, común empieza con C. Entonces, ¿cuáles son los cardinal numbers? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right? Next one. Alan.
Unidad 3. Excellent. This is my dog. Name is Emmy. Ay, ese sí me acuerdo. Alan, Rosy, Gaby, Jorge. My, profe. My. Mm-hmm. This is my dog. My name is Emmy. Okay. Alan, Gaby, Jorge, ¿están de acuerdo? Yo no. ¿Qué dice Alan? Es que estoy, se supone que estoy hablando de mi perro. Entonces sería. Sería. Estoy hablando de él. Estoy confundido, no sé si sería. A ver, profe. ¿It? Ajá, it's profe. It's. Jorge la tiene. It's. This is my dog. Its name is Emmy. Rosy, si yo hubiera dicho my name is Emmy, yo estaría diciendo este es mi perro, mi nombre es Emmy. Pero es its. Its name is Emmy. Okay, sí. Excellent. Very good, very good. Eso es trabajar en equipo. Next, Odi, Norma, Carla y Devani. Yo. Carla. Vocabulary 100. No, es que no sé cómo se diga. 100. She studies high school. Estude. She goes to school every morning. Excellent. Y lo mismo en otra bancada. Excelente, no, compañera. Eso sí me las aprendí. Mira, estaba viendo la de la monja y estaba escribiendo todo lo que da. Por eso me acuerdo. Excelente. Eso es relacionar. Estaba relacionando lo que suena en la película con su estudio. Así las cosas no se olvidan. Next, Gaby, Rosy, Alan y Jorge. ¿Gaby ya participó o ya se fue? No, ahí está Gabriel Hernández. Ahí está usted. Escoja Gaby. ¿Llaman Gaby? Unidad 3. Thank you, Lan. 300. Excellent. I have a car. Car is a classic. Gaby, Rosy, Alan o Jorge. Alberto, ¿está usted ahí? Creo que es May, porque estoy hablando de que yo tengo. Sí, profe, sí estoy aquí, nomás de que mi micrófono está un poco malo. Okay. This, profe. Alan y Jorge, pónganse de acuerdo con la respuesta. Que diga Alberto. Jorge dice que es it's Alan, y usted dice que es May. Mira, pelo tijera. Yo puedo concentrarme entre los equipos que se muestran en la presentación. Alberto, ¿usted qué dice? Sería My car is a classic. Excellent. It's. I have a car. My car is a classic. Como lo dijo Alan. Jorge, si usted hubiera dicho it's car, it's a classic, estaría diciendo que el carro es como que de alguna cosa. De alguna cosa. Bota, sí. O así. Pero en este caso, correcto.
I have a car. My car is a classic. Very good. Se va ganando, chicas. Yo, Unity 500. Unit 500. Respire, Norma, respire. Ah, ya sé. In the negative form, my uncle has a beautiful house in the country. ¿Lo puede escribir en el chat? ¿O lo quiere decir? Lo digo. What do you... Dígame. Si lo digo, ¿vale 800? Pues si no son tortillas... Ándale. My, es que no sé cómo se pronuncia, uncle. My uncle. Uncle. Don't have a beautiful house in the country. My uncle. Did you say don't or doesn't? Do es, el que es do es. NT, does not. Doesn't. Ese. My uncle doesn't have a beautiful house in the country. Excellent. Very good. Como quiera no los alcanzan todavía. Puras altas chavas. Jorge, pues que ya las quedan son más de 300. Alberto, si ustedes gustan, lo podemos incluir en el equipo 2. Devani, diga cuál vamos a escoger. Y sus compañeras la contestan. Unidad 2 de 100. Pero Devani está con nosotros. ¿Por eso siguen ustedes o no? No, sigue Gaby. Rosy. Qué burro. Sorry, my second mistake. Sorry. Bueno, yo sé que ustedes se la saben, chicos. Entonces, say 1, 2, and 3 in ordinal number. No, entonces ese punto no lo da a nosotros, profe. Lo voy a contestar mal para que se lo den a ellos. No, Alan, contéstelo bien, por favor. Es. No, dígame. No. Es. First, second, third. Y third. Excellent. First, second, and third. Oh, eso es difícil. Very good. ¿Qué significa sign? Bueno, ahí les sign, ¿dónde dice sign? Sign. ¿Cómo se escribe normal? Decir. Say. Sí, eso. Say. How do you say? Okay, who's next? Ahora sí, Odi, Norma, Carla, Dani. Bueno, voy yo. Sí. Bueno. Vocabulario de 300. Sin miedo al éxito. My job is to take food orders, serving food and drinks. I like to be efficient and friendly. ¿Sí saben lo que significa friendly? Como amigable, algo así. Sí. Esa me la preguntó para los que vimos el chat a mí. Ok, pónganse de acuerdo para contestarla. Es waiters. Ok. Waiter o waitress. A ver, espérese. Déjame escribir en el chat porque no sé cómo se pronuncia. Waiter o waitress. Waiter. Ya lo dijo Norma. Excelente. En este caso, yo les puse los dos porque dice my job is to take food. No es, o sea, dice que yo, o sea, lo está diciendo en primera persona. No está especificando si es un hombre o una mujer. Excelente, Odi. Very good. Entonces, lo escribió muy bien. Entonces, por eso en este caso puede ser waiter o waitress. ¿Ok? Si más no me equivoco, en el examen solamente viene una respuesta. O vienen las dos. O sea, viene o waiter o viene waitress. Pero no vienen las dos.
Okidoki. Pues ya. Profe, en el examen te van a dar la calificación así al terminar. No sé, creo que sí. Sí, sí la van a dar. Sí, sí la dan, Alberto. Sí, ya en la clase de informática se nos explicó más detalladamente cómo sería el examen. Tenemos dos oportunidades y el promedio se nos dice justamente después de terminarlo, se suman los puntos. Excelente, así es. Son entonces como los de los inductivos. Pues sí, porque es la misma plataforma. No conozco los inductivos, pero me imagino que sí, porque pues es la misma plataforma. Entonces, ¿se tienen que contestar los dos? ¿O si estoy seguro de uno? No, funciona más o menos así. Presentas uno y por decir sacas 7, puedes presentar el otro y si sacas 10, te ponen 10. Sí. De esa forma. Te ponen, si es opcional presentar el otro, si quieres mejorar tu calificación. Ok, ok. Y no. Pero no te van a salir las mismas preguntas, te van a salir diferentes preguntas. Creo sí, que son dos exámenes distintos. Normal, son como los que nos los pone el profe de sociales. Así sí, sí los vi esos, por eso tenía esa duda, que si eran como esos que ya ves que vas te van contando los puntos también por pregunta. No, que así es. Tenía esa duda si era así o era diferente. Sí, así es. Ok, next, who's next? ¿El equipo 2? Alberto, sin miedo al éxito. Sí, sigue el equipo 2, ¿verdad? No, seguimos nosotras. No acaba de contestar Odi. Sí, sigue el equipo 2. Ya nos ganaron, hombre, ya, como quiera. Nosotras. No pataleen, ya. Les damos chance de que contesten una pregunta. Tranquilo, Alan, sigue usted, ándale. Unidad 4, de la primera, de 100. Okay. Third person singular form. ¿Cómo se dice o cómo se escribe? How do you say have, enjoy, or watch in third person? Remember, lo puede escribir en el chat si gusta o me lo puede decir. Madre. ¿Alguien que me quiera ayudar? Rosy, Alberto, Jorge, Gaby. Si no me equivoco es enjoy. Enjoy, ahí dice enjoy, pero ¿cuál sería la respuesta? No es opción múltiple. O sea, esos tres verbos tienes que pasarlos a tercera persona singular. Perdón, es que tengo mala conexión a internet y se me traba. Escucho todo por partes. Perdón. No se preocupe. Excelente, Rosy. Rosy ya lo escribió en el... Gracias, Rosy. Has, enjoys, and watches. Very good. Ah, yo se la tenía robo. Enjoys, watch, and watches. Very good. Continue. ¿Quién quería robar, Rudy? Ándele. El de vocabulario de 200. Ay, Odi, ¿cuándo lo vamos a pasar? 5 con 300. He writes not fiction, stories, novels, poetry, and essays. Essays son ensayos. Bueno, ahí todas son palabras clave. ¿Te la sabes, Odi? Pero me deja pienso. Porque creo que ya la tengo. He pensado que ustedes deberían llamarse el equipo, ¿cómo dicen ahorita? Las atrabancadas. Ok, está bien. No se van a llamar así. Es el equipo. Lo voy a reportar por este. Por bulinista. Profe, ya lo escribí. Ah, sorry. Writer. Excellent. Very good. Writer. Sí, me la sabía. Acuérdense. Writes. Writer. Entonces, y not fiction.
historias que no son de ciencia ficción, o sea, dramas de la vida real, etcétera, novelas, poesía y ensayos. Very good. Next. You need 2, 3, 4, and 5. Team number 2, equipo 2. Team number 2. Y el equipo 2 es el equipo de los serios. Unidad 4. 300. When do you have breakfast? Easy. When do you have breakfast? In the morning, teacher. Excellent, Rosy. In the morning. Breakfast is in the morning. Very good. Recuerden, in the morning, in the afternoon, at night. Equipo número 1. Yo ya. Carla. Sí. Espéreme, déjame ponerme aquí en la unidad 5, espéreme, en la libreta. Sí, aquí estoy ya. La unidad 5 de 200, porque 300 se me hace. De 300, dijo. Dijo 300. No, de 200, así déjela. No, ¿verdad que dijiste 200, Carla? Sí. Ya ve. Como quieren. Ya ve. Sí, podrían. Fíjate que sí podrían alcanzarlos. The clock is the wall. Ah. El reloj. Espérese. Aquí lo tengo. Eso ya te lo expliqué en clase. ¿Alguien levantó la mano o alguien escribió algo? Ah, Norma. Pónganse de acuerdo, Norma. No, dije que respondan, porque donde no sea, luego la riego. Yo también ya lo tengo y estoy segura. Si se te atora, me dices, Carla. A ver, Odi, escríbalo en el chat. Y porque de aquí... Creo. Ire, es que yo estaba entre in y under. No sé cuál de las dos. No, esa no es, es la que puse en el chat. Ok, ¿con cuál se quedan? ¿Con under, con in o in front of? Quédense con la mía, lo olvidé mi tarea. Es que me quiero acordar de la imagen que vi en el... Excelente. Es que no estaba frente a la pared, estaba en la pared. Entonces es in. Sí, es in. In for Alan, ¿qué significa? The clock in the wall. In the wall. Eso lo que sea. Yo estoy con que sin, porque yo también digo que sin. Y no estaba frente a la pared, estaba en la pared. Es in, porque in front of es cuando está enfrente de algo y no está enfrente de la pared, está en la pared. Sobre, por así decirlo, o sea, es en. Okay. Yo voy que es in. Yo estoy con in, maestro. Yo voy que es on. On. ¿Con cuánto van? Ya, Devani, ¿qué dices? Tú di que sin para... No es ejercicio, pero yo digo que in. Es in, profe. In. Es que Odi no está de acuerdo. Odi dice que es on. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Pero ese se lo va a poner tal cual como es. Es que, según es, yo, on es cuando habla de los días, de los datos. Ok.
Rosy, ¿a quién le hace caso? ¿A Carla, Norma u Odi? No. In. Es in. No me roben los puntos, es in. Si estamos mal, Norma, va a ser tu culpa, ¿eh? Son dos votos a favor de in. Y ni con la libreta, Odi. Muy bien, Alan. Bueno, es que la que tiene razón es Odi. Ven, se los dije, pero no me hicieron caso, ven, por su culpa. Pero cuando dicen in, front, of, significa que está enfrente, ¿no? No, sí. Pues yo lo corregí, ya lo corregí, dije que era on, y lo puse, esta es la oración completa. Bueno, me hicieron caso. Ok, Odi, permítame, tiene razón usted, Odi. Si decían que era in, quiere decir que está dentro de la pared. Y el reloj no está dentro de la pared. El reloj está sobre la pared. Por eso. Pero, por ejemplo, ¿no se toma que está en la pared? En español, y lo expliqué en la clase, en español se dice en la pared. En inglés se dice it's on the wall. Quiere decir que está sobre la pared. No puede ser in porque no está dentro de la pared. Bueno, ya póngame los 200 nomás y ya, acabo como quiera, ya lo dijo bien Odi. Sí, yo lo contesté bien. Pero, No, por eso yo dije, pónganse de acuerdo y escojan bien, porque yo sabía que Odi tenía razón. Gracias, profe, por darme la razón. Discúlpame, Odi. Pero son 2-1, entonces va ahí. Oiga, me van a acusar de que hago aquí polémica con ustedes. Pero bueno, con la polémica se genera el conocimiento. Entonces, tengo... No estoy buen... bien, profe, no se preocupe. No lo reportamos. No, está grabado, va a quedar grabado. Pero no. Dele el grupo doctor. Lo reporta. La polémica genera conocimiento. Next, Gaby, Rosy, Alan y Jorge. Pero no, no es polémica, es discusión. Es una discusión académica. Dale, Alan, para seguir nosotros, a ver si así acumulamos algo. Tranquila, Carla. Es el equipo de Alan y Rosy contra los demás. Unidad 5, 100. What time is it? Piece of cake. Es que les tocan bien fáciles a ellos, de veras. Es que ellos como que primero aseguraron el puntaje y luego ya se van con las fáciles. Es estrategia. Sí. Estrategia. A lo que voy a decir a Alan. Por eso vamos perdiendo, ¿eh? Porque dijo el profe, te adelantaste a querer ir con nosotras, sí, ándale. Es que me caen bien, entonces dije, a lo seguro. Claro. What time is it, Alan? O Rosy. La revancha después. En el próximo review. Excelente. Le entendí que dijo 9:15. Sí. ¿Sí dijo bien o estoy yo alucinando? Sí, dijo 12. No, yo escuché 12, pero primero escuché que dijo 9:15. Okay, it is 12:00. Very good. Perfect. Next, nos quedan 1, 2, 3, 4. Va ganando el equipo 2 por 800 puntos. Yo pienso que para que no se alargue tanto la. Bueno, ok. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ok, vamos a terminarlo. Vamos un poquito más rápido. 300, unidad 2 o 5. Normal. 5. My family and I watch a movie. Night. La puse bien, maestro. No, Carla. No. Es que podría ser. Pero no se los enseñé así.
Es ah, ad. Ajá, bueno, aparte es, en ese caso, es una sola palabra, y es así. Excelente, Odín. Gracias, Odín. Family and I watch a movie. En el caso de tonight, quiere decir esta noche, podría estar correcta, pero tonight es una sola palabra. En ese caso no entra como preposición tonight. Y quiere decir esta noche. Equipo 2. Por la victoria. Ah, profe, no es justo. Nos van ganando por un chorro. Sí, pues digo por la victoria. Voy a hacer buena onda y quiero la 3 de 100. Eres bueno, Alex. You, they, we, he, she, it. Conjugue el verbo to be. El verbo to be tiene 3 conjugaciones. Una es para I, otra es para you, they, we, y otra para he, she, it. ¿Cuál es? Es I am. Vente. You are. ¿Y la otra? They are. They, bueno, lo voy a decir como vienen ahí. They are, we are. Yes. He is, she is, y it is. Excellent. I am, you, they, we are, you, she, it is. Excellent. Los atrabancadas. Equipo 1. Yo ya no quiero jugar. profe, ¿qué? ¿Cuánta violencia contra nosotros? No, yo... no. Sorry, es que le tengo confianza. Te robó mi palabra, profe. No, sí, profe, está bien, por confiadas. Eso es bueno, por confiadas. Unit por 300, unit 2. What is weekend? Ah, ok, ya te lo explico algo aquí. What is weekend? Carla? Bueno, ahí dice que es el fin de semana. Ok. Pues, pero no sé qué quiere preguntar. ¿Cuáles son los días de weekend? Weekend? Pero no creo que sí. Decir cómo se dice fin de semana. Sería Saturday, Sunday. Excelente. Saturday and Sunday. Acuérdense que el fin de semana son los días que no trabajamos. El bueno, por lo general. ¿El sábado? Sí, exactamente. Y hay otra cosa. Los días de la semana, chicos, hay una pregunta que por ahí dice, ¿cuál es el último día de la semana? Parece pregunta capciosa, pero no lo es. Y no trae respuesta ambigua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han revisado o han observado alguna vez el calendario? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Así es. Entonces, para que lo tomen en cuenta. El detalle es que cuando yo hice la propuesta, bueno, pero sí me lo pusieron ahí que el lunes. Y yo dije, no podemos poner lunes porque terminaría con la ambigüedad o quedaría siendo ambiguo. Porque muchos, aunque es cultura general, la semana empieza en domingo. Pero si les pondrían que lunes, los va a hacer dudar o van a decir, ah, es el lunes porque la semana empieza el lunes. Pero no. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Domingo? El domingo. Sí. ¿Y cuándo termina la semana o cuándo es el último día de la semana? El sábado. O sea, sería sábado. Que. Hay otra pregunta que dice, es un día que está entre Tuesday and Thursday. Pero dice, this day is between Tuesday and Thursday. ¿Qué día sería? Wednesday. Excelente. Entonces, así van a venir las preguntas de la semana. ¿Cuándo es el fin de semana? ¿Cuándo es el último día de la semana? Y las fiestas. Apréndanse en las fiestas. ¿Cuándo es Halloween? ¿Cuándo es el Día de Muertos? ¿Cuándo se celebra la independencia de Estados Unidos? ¿La independencia de México?
O sea que va a venir bien difícil el examen. Ajá, no, va a estar importante. No, pues si aquí nos arrasaron, ¿no? Imagínate con el examen, ¿no? Hay que ponernos a estudiar. Ok, who's next? ¿Unidad 3 o 4? Rosy, Alan, Alberto. La 4, floor 4. Excelente. She go or she goes to the gym at 6 a.m. Goes. Excelente. Sí, she concuerdo. Goes to the gym at 6 a.m. Excelente. Oh, lo van arrasando. Última. Ya, por favor. Ok, subject pronoun, Miss Elisa González, my dog, Robert and Alex, my friends and I, and Mr. Elizondo. Do you understand? O sea, what are the subject pronouns? ¿Qué subject pronoun corresponde a Miss Elisa González? Yo. Me ausento tantito por si me hablan. Revuelvo en 5 minutos. Perdón. Ok. No, se apure. No, Mr. Elisa González es she, ella. Excelente, she. My dog. It. Robert and Alex. Es nosotros. We. Okay, Robert and Alex. Hey, no. Hey, my friends and I. My friends and I. We. No, esa sí es we, ¿no? Exactly, it's we porque está incluido la primera persona. My friends sí. And I, y yo. Mister. Nosotros. Elizondo. Exacto. Es he. Very good. She is Miss Elisa González. It is my dog. They are Robert and Alex. We are my friends and I. And he is Mr. Elizondo. Very, very good. We finish. Okay. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Qué más quiere que comente si nos... agarraron a palazos? No, nomás. Nos arrasaron. Ya vine, ganamos. Nos arrasaron. Ganaron segundo lugar. Sí, Alan y Rosy, no. Porque fueron los que me voy 5 minutos y pierden. No, hombre, estamos perdiendo desde un inicio, mija. Lo hizo como... Ok, so, question para terminar la grabación. Nos ganaron Alan y Ross. A la otra le dijimos a Alan. Felicidades, equipo contrario.